Bueno, bienvenidas y bienvenidos al tercer encuentro de nuestro Seminario Popular de Historia Económica Argentina, los últimos 90 años, organizado por el Taller de Historia del sitio de memoria Ex Olimpo. Bueno, les quiero recordar que nosotros como Taller de Historia tenemos un canal en YouTube y un blog donde quedan cada uno de los videos de las actividades que realizamos. Y nos pone muy feliz que los encuentros anteriores han sido vistos por muchas personas, por 180 personas en total. Invitamos a seguir viéndolos, compartiéndolos con otros a los que les pueda llegar a interesar, y por supuesto a suscribirse a ese canal. En el blog también pueden encontrar, además de los videos y de todas las otras actividades que hemos realizado en el marco del Taller de Historia desde hace años, pueden encontrar materiales específico sobre este taller y sobre cada una de las charlas que hemos ido compartiendo. En ese blog tenemos ya más de 18.800 visualizaciones, así que estamos muy, muy contentas y contentos por eso. También tenemos un Instagram, esa ha sido nuestra más reciente adquisición y de a poco lo estamos haciendo crecer, así que también los invitamos a buscarnos y a seguirnos por allí. Ahí en el chat yo ya copié las direcciones de los tres, de YouTube, del blog y de Instagram, para que puedan encontrarnos. También les cuento que en los encuentros anteriores hemos tenido participantes, no solamente desde los distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, distintas localidades también de la provincia de Buenos Aires, sino que además desde otros lugares del país, como Viedma, Ushuaia, Neuquén, Bariloche, Río Gallegos, Rosario, Jujuy, y bueno, cuéntenos por el chat si hoy tenemos también participación desde otros lugares que no mencioné. Como digo siempre, si alguien es la primera vez que participa de este taller y desea recibir a partir de ahora nuestra invitación semanal para nuestras actividades, simplemente tiene que copiar su correo electrónico en el chat para que después nosotros podamos escribirles a ustedes. Y bueno, les cuento que a pesar de la pandemia, desde el año pasado estamos organizando distintas actividades que nos permiten seguir conectadas y conectados, tejer redes, formarnos en temas que nos interesan y que muchas veces nos resultan tal vez un poco complejos o sentimos que nos la hacen un poco difícil para entender, ¿no? Con orgullo queremos ser, como taller, un espacio que sea un puente entre investigadoras e investigadores de instituciones realmente de excelencia y que pueden llegar a nosotros de una manera amena, clara. Bueno, para profundizar, como decía, la formación en estos temas de historia económica que tanto nos interesan. Hoy recibimos a Cecilia Vito para continuar con el tema de la industrialización por sustitución de importaciones entre los años 1956 y 1976. Sobre el desarrollo del taller, bueno, como saben, vamos a silenciarlos a todos por una cuestión de la calidad de la comunicación. Y al final, bueno, va a haber una exposición, por supuesto, de nuestra invitada. Y al final se recogerán las preguntas que vayan haciendo a través del chat. Ahora sí, agradeciendo muchísimo la presencia de todas y de todos. Y dándole las gracias, por supuesto, y una bienvenida muy especial a Cecilia Vito, le paso la palabra a Marisa Duarte, que es la coordinadora de nuestro taller. Muchas gracias, Guillermina. Bueno, agradecidísimos a todo el grupo del Olimpo, por supuesto, a quienes están en este momento sumados al encuentro. Nos parece un aporte muy importante, no solo al conocimiento, sino también a la calidad de la discusión política en nuestro país, que hoy estemos todos aquí, para continuar, para avanzar cronológicamente en este repaso que estamos haciendo de nuestra historia. Me parece que ha habido, sobre todo en las conversaciones del final, preguntas muy interesantes, que haciendo referencia al pasado podemos perfectamente asociar a nuestros días, procesos sociales y políticos que se repiten o que se reproducen, y eso tiene que ver ni más ni menos con la estructura social de, en este caso, nuestro país, que es lo que estamos mirando. Lo mismo le pasa a cualquier país, nadie crea que hay países que están a salvo de ninguna de las cosas que nos pasan. Y para esta etapa invitamos a Cecilia Vito. Ella de formación de grado es socióloga
y ha dedicado toda su formación de posgrado al estudio del tercer peronismo, básicamente. Pero para entender el tercer peronismo, ella hace muy bien y va un poquito hacia atrás, que es lo que nos va a contar en este encuentro. Yo, bueno, me gusta decirles a ustedes que a Ceci me une un gran aprecio y un gran respeto por la excelente analista que es y trabajadora que es en prácticamente todo lo que encara, pero en este tema debo reconocer que buena parte de lo que aprendimos en términos de actores sociales, yo se lo debo a ella. Así que por eso, cuando apareció esta idea de armar el taller, pensé que para esta etapa era muy bueno que Ceci estuviera hoy con nosotros. Así que Cecilia Vito, formada primero en sociología y luego en una maestría que ya terminó y el doctorado que está a punto de terminar, se encarga de esta etapa de la historia. Ceci, es tu tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Perfecto. Muchas gracias a todos. Un placer estar acá compartiendo esta experiencia con ustedes. Voy a compartir pantalla, a ver si puedo, porque preparé una presentación. Sí, después te vamos a pedir si nos podés compartir la presentación y que la podamos publicar, así también quienes están escuchando se quedan tranquilos de que pueden prestar atención ahora. Perfecto, a lo que no vayas problema. Diciendo, que después va a estar la presentación. A ver. ¿Se ve? Tendría que ponerlo en modo así. ¿Se ve bien? Acá, ahora sí, perfecto. Ahí está. Sí, sí. Bueno. Es un gran desafío hablar de este periodo histórico porque es un periodo histórico que, si bien hay una cierta homogeneidad en lo económico, que es el modelo de sustitución de importaciones, es un periodo en el que hay mucha complejidad política, militar, sindical, o sea, todo marcado por la proscripción del peronismo. Así que vamos a hacer un intento de hacer una síntesis de los principales componentes de esta segunda etapa de industrialización para después pasar a la última etapa previa al golpe militar del 76 que me importa particularmente rescatar. Lo primero es empezar por el contexto internacional, ¿no? Que es como el marco que permite el análisis de la etapa. Entre el 45, justo la segunda ICI coincide en términos de contexto internacional con lo que se llama los años dorados del capitalismo, que analizó Hobsbawm, ¿no? Que fue un contexto muy estable de condiciones de funcionamiento del modo de producción capitalista, que hubo un excepcional crecimiento del producto a nivel mundial, del comercio mundial y de la productividad, sobre todo en los países centrales, ¿no? Y una progresiva transnacionalización del capital bajo la hegemonía de Estados Unidos. En esa época se caracterizó por haber estados de bienestar muy fuertes, con salarios reales altos, con un buen nivel de vida de la población, sobre todo en los países centrales, vuelvo a repetir, pero que impactó de cierta manera en la periferia también, sobre todo en nuestro país. Elevadas tasas de ganancia y condiciones políticas relativamente estables y el pleno empleo, ¿no? Caracterizado por políticas keynesianas, la implementación del Plan Marshall hacia Europa por parte de Estados Unidos, los acuerdos de Bretton Woods que regulaban el mercado internacional, que consistían esencialmente en un sistema de cambios esencialmente fijos con una fluctuación permitida solamente del 1%, esto quiere decir que y que estaba la convertibilidad del dólar con el oro. Eso quiere decir que no se podía, los países no tenían la libertad de devaluar para tener mayor productividad, entonces no había grandes cimbronazos en la economía mundial, ¿no? Y un control muy fuerte de los movimientos internacionales de capital. Así como también un sistema de financiación de los desequilibrios externos, o sea, es la época que surge el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, un control del comercio internacional también,
y un desarrollo de los sistemas de planificación por parte de los estados, estados muy fuertes que planifican un desarrollo capitalista con consumo interno y con un estándar alto de vida de la población. Esto funcionó relativamente bien hasta los años 60-70, que va a coincidir en nuestro país después con la llegada de la dictadura militar, y hay determinadas cuestiones que suceden, sobre todo a principios de los años 70, que van cambiando esta configuración del sistema capitalista mundial. En los años 60 ya surgió un mercado de eurodólares que operaba en Londres, que tenía movilidad propia por fuera de lo que era el control de capitales a nivel internacional, que lo que fue haciendo fue poniendo en evidencia el surgimiento de una masa de capitales que buscaban valorizarse en la esfera productiva, ¿no? En 1971 surge la eliminación de la convertibilidad del dólar, y en 1973 se abandona mundialmente el sistema de cambios fijos. Esto va a ser muy importante porque se va a, junto con la crisis del petróleo, que va a desestabilizar la economía mundial y que vamos a ver que tuvo un impacto muy fuerte en Argentina hacia fines de este periodo, va a permitir la financiarización, las condiciones de posibilidad para la financiarización de la economía, en la que nuestro país va a ser el modo de acumulación de valorización financiera del capital, ¿no? Entonces, el nuevo modelo que va a surgir a partir de mediados de los años 70, que ya es otra etapa, pero que está bueno tenerla en consideración para contrastarla con la que vamos a ver ahora, es el modelo financiero, que está caracterizado por una creciente hegemonía del capital financiero, en contraposición al modelo anterior, una liberalización absoluta de los movimientos de capital, y además por una internacionalización de los procesos productivos, que quiere decir que el proceso de producción pasa a desarrollarse en diversos espacios nacionales que fabrican piezas, pero dentro de un proceso productivo global. ¿Cuál es la importancia de esto? Que el salario deja de ser visto como un factor de la demanda para ser un costo de las empresas. Entonces eso tiene implicancias en los márgenes de maniobra de los estados, ¿no? Pero bueno, volvamos a los años dorados, que es nuestro periodo de análisis del día de hoy, para intentar entender la situación de Argentina en este contexto. Como vieron en la clase anterior, previo a la segunda ICI están el primer y el segundo gobierno peronista, hasta 1955, cuando un golpe de Estado derroca a Perón, ¿no? El primer gobierno peronista, como habrán visto, se caracterizó por una industrialización enfocada sobre todo a una industria liviana, y que ya, como había dicho Martín en la clase anterior, en el seminario anterior, en 1949, producto de la crisis, ya se había visualizado la necesidad de reforzar esa industrialización para pasar a la industria pesada, para integrar el sistema productivo y no necesitar tanto de esas importaciones, ¿no? Entonces, el desafío de la segunda ICI, lo que lo caracteriza estructuralmente, es el pasaje de la industria liviana a la industria pesada. ¿Esto quién lo hace? Bueno, sobre todo esta concepción económica que se llamó desarrollismo, que en Argentina el mayor exponente fue el gobierno de Frondizi en 1958, que promovió la inversión extranjera directa en la industria como una vía para industrializar el país, ¿no? Si nosotros vemos en este gráfico, me parece interesante porque muestra la inversión extranjera directa en la industria y se ve el fuerte salto que está entre 1958 y 1962. Si bien, como se había dicho en la vez anterior, no es que no había inversión extranjera en la industria antes, en estos años se produce un fuerte salto que cambia cualitativamente el peso del capital extranjero, ¿no?, en la industrialización del país. Entonces, como consecuencia de la entrada de capital extranjero, se va a producir un modelo que caracteriza la segunda ICI que se llama stop and go, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, había un sector agropecuario, que ya lo venimos viendo, que viene de los inicios de los tiempos, del modelo de acumulación inicial, ¿no?, desde 1880, que exporta, tiene el control de las divisas y tiene la capacidad, por ende, de imponer devaluaciones que lo estamos viendo el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que ganan con las devaluaciones? Producir traslaciones de ingresos a su favor. Por otro lado, está el sector industrial,
que está en pleno desarrollo, el modelo se basa en la producción industrial, pero ¿cuál es el problema de este sector industrial? Que necesita importaciones para su funcionamiento, porque no produce todo lo que necesita para producir. No está en el país todo lo que se necesita para la producción. Entonces se necesitan importaciones tanto de bienes de capital como de bienes intermedios, que ¿qué es lo que hacen? Demandan divisas. Entonces este modelo, este desarrollo industrial, que está basado en las ramas más capital intensivas, controladas sobre todo por grandes empresas vinculadas al capital extranjero, hay un momento en que el desarrollo de la industria tiene un límite, que es una crisis en la balanza de pagos. Y ahí es donde se necesita la devaluación para nuevamente producir traslaciones de ingresos hacia el sector agropecuario y volver a empezar la rueda. Es algo que lo vivimos constantemente en la historia de nuestro país, que tiene sus orígenes en estos años. Ahora, este funcionamiento de la economía tiene como trasfondo una puja política y social entre bloques, ¿no? ¿Qué son los bloques? Bueno, ¿qué fracciones de capital? ¿Cuáles son los actores que producen, que tienen intereses contrapuestos, que se van enfrentando en cada una de estas etapas? Entonces, lo que podemos ver es que el bloque dominante está conformado por la oligarquía agropecuaria, que desde siempre conforma el bloque dominante, por el capital extranjero, que tiene cada vez más predominio económico, es decir, que tiene pesos en las ramas más importantes de la economía. Y además de la oligarquía terrateniente, está esta otra oligarquía que O'Donnell llama gran burguesía, junto con el capital extranjero, él la denomina, que diversificó sus intereses entre el agro y la industria y tiene también un control muy fuerte del Estado. Entonces va mechando entre intereses agrarios e intereses industriales, pero siempre jugando a ganador, que es el planteo de uno de los textos que tenían como bibliografía, que es muy interesante, que es Estado y Alianzas de Guillermo O'Donnell, que analiza el péndulo que hace esta gran burguesía para salir siempre beneficiada, ¿no? De la fase ascendente y de la fase descendente del ciclo. Y por otro lado, la alianza defensiva, que también O'Donnell acuñó este término, que es muy interesante, es para pensar, me parece un concepto muy interesante para pensar esa alianza que expresó el peronismo entre la burguesía nacional y la clase trabajadora, ¿no? Que se ve beneficiada en la etapa ascendente del ciclo, cuando hay un incremento de la producción, del consumo interno, aumentos salariales, pleno empleo, que ahí esa alianza tiene condiciones favorables, hasta que, producto de la crisis del sector externo, se llega a una crisis de la balanza de pagos y otra vez devaluación, aumento del precio interno de los exportables, programas de estabilización, programas con el FMI, recesión, inflación. Bueno, así funciona básicamente el stop and go en términos teóricos. Ahora bien, una cuestión que es muy interesante de señalar es que dentro de la ICI hay un cambio en el ciclo que hace que entre 1964 y 1974 el producto creció ininterrumpidamente durante 11 años. Eso quiere decir que el PBI no cayó, o sea, solamente disminuyó su crecimiento. Lo cual es una modificación sustantiva porque significa que se logró paliar en parte esa crisis, esa restricción externa, ¿no? ¿Y qué es lo que contribuyó en gran parte a eso, que era una política sostenida, impulsada por el Estado, muy significativa? La política de la promoción de las exportaciones industriales, que se aplicó durante el periodo. Sobre todo entre el 64 y el 74, crecieron 11 puntos porcentuales la participación de ese tipo de exportaciones y ayudó a paliar el asunto de la restricción externa. Y también otra cuestión que resulta importante señalar al respecto es la deuda externa, que me parecía interesante traer a colación. Este grafiquito no es mío, lo robé de ahí, ahí dice la fuente de historia de la deuda externa argentina en esta página web. Ver cómo durante la ICI no es que no hubiera deuda, había deuda, pero estaba en función de las necesidades del desarrollo. Esto quiere decir que resultaba funcional a industrializar y servía para paliar las restricciones surgidas en el sector externo de la economía. Pero si ustedes ven, es muy chiquita la relación, este gráfico llega hasta el 99 nada más, pero se ve que es residual en términos de lo que luego fue la valorización financiera, en la cual la deuda externa sí cumplió un rol central, ¿sí? Entonces, decíamos que hubo una cierta homogeneidad
en términos estructurales durante el periodo, no así a nivel político. Entonces me pareció importante, aunque sea muy sintéticamente, una línea de tiempo para ver los diferentes periodos que hubo. Para poner en contexto, es algo que hoy resulta incluso difícil de pensar, hubo 18 años en los cuales el peronismo estuvo proscripto, esto quiere decir que no podía participar de elecciones directamente, y hubo gobiernos democráticos sin la participación del peronismo, con la escasa legitimidad que eso conllevaba, ¿no? Y con los problemas que eso trajo aparejado para el sistema político argentino. El periodo empezó con el golpe militar del 55, con la revolución autodenominada libertadora. Está bueno porque los nombres los puse como se autodenominaron, pero son nombres un poco tendenciosos. Luego en el 58 llega Frondizi, y ahí es cuando se empieza realmente a fomentar muy fuertemente la inversión extranjera en la industria. En el 63 el gobierno de Illia, que intenta hacer una vuelta al redistribucionismo, pero con una escasa legitimidad, producto de lo que habíamos hablado, hubo un gran porcentaje de voto en blanco, porque el peronismo llamó a votar en blanco, y con una oposición muy fuerte de las corporaciones, de los medios de comunicación, etc., que es derrocado, y en el 66 una revolución muy fuerte, que fue la Revolución Argentina, conducida por Onganía, que intentaba, porque a partir de acá es como que se empieza a organizar un poco más el periodo de entender cómo va a decantar, ¿no? La revolución argentina conducida por Onganía apuntaba a organizar el modo de producción capitalista y a tratar de bajar el nivel de conflicto y que integrarla, ¿no? Y entonces pensaba en ese sentido tres tiempos, un tiempo económico, un tiempo social y un tiempo político, todo muy estructurado. Estuvo el plan económico de Krieger-Bacena, que fue muy importante, y me parece importante traerlo a cuento a nivel de la oposición del agro, porque fue la primera vez que un plan económico de tipo más tradicional, fuerte devaluación, restricción del salario real, etcétera, se llevó a cabo junto con retenciones a las exportaciones, porque lo que Krieger-Bacena quería era fortalecer a la gran burguesía y no a la oligarquía agraria. Entonces, ese plan económico expresaba la hegemonía de la gran burguesía en el Estado, ¿no? Bueno, vista los acontecimientos, es claro que ese plan fracasó, con un gran colapso social, porque hubo una oposición más cada vez más fuerte a ese intento tan duro de contener a la sociedad argentina, y por otro lado un problema en el interior del sindicalismo, porque la claudicación de las organizaciones de la CGT frente a las políticas de este gobierno militar, surgiendo ahí lo que se denominó la burocracia sindical, llevó a toda una explosión de un sindicalismo más de base, del clasismo, de la CGT, surgimiento de la CGT de los argentinos, y empezó la sociedad argentina a movilizarse muy fuertemente, también los sectores medios empezaron a movilizarse en esta etapa, sucede el Cordobazo, a fines también de los años 60, y a principios de los 70 ya se empieza a visualizar esa necesidad de garantizar el retorno del peronismo al poder. ¿Para qué? Para que logre contener de alguna manera estos desbordes que ya no se estaban logrando controlar con el peronismo prescripto, ¿no? Que estaba cada vez más claro que ni esta dictadura lograba, tan fuerte que parecía, ¿no? La de Onganía logró contener a la sociedad argentina. A partir de ahí empiezan todas unas negociaciones entre Lanusse, que estaba a cargo después de Onganía, o sea, de Livingston y Onganía, de Onganía y Livingston, perdón, para ver el retorno del peronismo al poder, muchas idas y vueltas que terminan con la consigna Cámpora al gobierno, Perón al poder, ¿no? Este tercer gobierno peronista, en el cual me voy a detener a continuación, es muy importante porque ahí se plasman muchas de las contradicciones que venían previamente y es el momento previo a la dictadura militar. Entonces, me parece muy interesante detenernos allí. Acá intenté plasmar los sectores más desfavorecidos post el 55, haciendo como una comparación con lo que fue el primer peronismo, porque
estos gobiernos entre militares y pseudodemocráticos lo que conllevaron es una política salarial cada vez más restrictiva, una pérdida de la participación de los asalariados en el ingreso, peores condiciones de vida de los trabajadores, una concentración de la industria también y una situación más débil de las pequeñas y medianas empresas, porque el capital extranjero estaba mejor posicionado en términos estructurales, y una heterogeneización del mercado de trabajo, porque las nuevas empresas comandadas por el capital extranjero pagaban salarios más altos. Entonces se conformó lo que se denominó una aristocracia obrera, ¿no? Que dentro de la estructura argentina había ramas de actividad que pagaban salarios más altos que eran las que estaban ligadas al capital extranjero. Y para las pymes, una sobreexplotación de la fuerza de trabajo como mecanismo para la supervivencia, porque la contracara de esta llegada del capital extranjero tan fuerte es una concentración, ¿no? Por supuesto, del capital. Entonces, a todo esto, en el 73 asume Cámpora. Si bien entre Cámpora y Perón hay diferencias bastante significativas, porque asume Cámpora y unos meses después termina asumiendo Perón, pero en términos de política económica hay una notable homogeneidad, y el que armó la política económica del tercer peronismo, José Berhelbar, que había sido el presidente y creador de la CGE, que era la Confederación General Económica, que nucleaba a los pequeños y medianos empresarios del país, y se basaba su programa económico en un acuerdo entre estos empresarios pequeños y medianos y los sectores trabajadores, ¿no? Una de las primeras medidas que tenía, porque el problema en los años 70 era una inflación muy fuerte también, si no recuerdo mal, cercana al 60% en el año previo a que asuma el gobierno, lo primero que hacen es un congelamiento, o sea, previo a un acuerdo a un aumento salarial inicial, un congelamiento de precios y salarios como una forma de aumentar la participación de los trabajadores en el ingreso, que estaba, como habíamos visto, muy deteriorada producto de tantos años de políticas redistributivas más regresivas. Esto tuvo un efecto y es muy interesante porque por varios meses se logró frenar la inflación, lo cual me parece que deja varias lecciones y que invitan a repensar cuáles son las causas de la inflación y cómo se puede hacer para combatirlas, pero tiene el gran problema que un acuerdo de este tipo solo puede ser utilizado por un periodo muy breve de tiempo, porque con inflaciones tan altas como en el caso de Argentina, cualquier alteración del contexto internacional o de cualquier condición que afecte a las subas, al no poder hacerse, termina o en mercado negro o en desabastecimiento, bueno, que es lo que pasó en el 73, ¿no? Ahí tuvieron la mala suerte de la crisis internacional del petróleo, que aumentó muy fuertemente los precios de los insumos importados, lo cual fue un problema gravísimo. Pero bueno, me parece que es un elemento que está bueno volver para pensar qué potencialidades tiene un pacto social de estas características. Y para pensar también las causas de la inflación, ¿no? Por otro lado, el plan trienal para la reconstrucción y la liberación nacional, que es un libro muy, muy grande que está en internet, yo se los recomiendo que lo chusmeen porque es muy interesante, que lo que me parece muy valioso es que había una planificación integral del desarrollo que abarcaba los múltiples aspectos de la vida económica y había un plan para todo, ¿no? O sea, habían asumido el gobierno con una propuesta integral. Otra vez, está bueno para pensar, porque si yo no recuerdo mal, fue el último plan, más allá del plan que es más al viejo estilo, ¿no? La última planificación de este tipo tan integral de la economía. Una gran cantidad de legislación que lo que buscaba era favorecer a las empresas nacionales en detrimento de las extranjeras. Una ley de inversiones extranjeras, una modificación de la ley de inversiones extranjeras, una nueva que lo que hacía es permitir la inversión extranjera, pero siempre y cuando
se favorecieron los intereses nacionales, o sea, poniendo en primer plano el interés nacional y regulando muy fuertemente la salida de divisas, etcétera, de remesas, etcétera, etcétera. Y un funcionamiento que es, también es interesante para la actualidad, porque se basaba en los acuerdos, ¿no? Más allá del pacto social, se basaban los acuerdos como una estrategia de dirimir los conflictos. Y es muy interesante, yo otro libro que les recomiendo que lean es el de Horacio Ghiberti, Memorias de un imprescindible, que él hace una crítica, él había sido secretario de Agricultura durante el periodo y fue el autor de la ley, el anteproyecto de ley agraria que ahora vamos a ver. Pero lo interesante es que él hace una autocrítica de ver cuál es el límite del acuerdo cuando hay un interés, cuando se tocan determinados intereses muy concretos de las clases dominantes, ¿no? Porque ahora vamos a ver qué es lo que pasó con esos acuerdos. Pero lo interesante es eso, que se hizo el acta de compromiso nacional, un acta de compromiso del Estado y los productores para una política concertada de expansión agropecuaria y forestal que conllevaba una comisión de política concertada con el agro, que quería decir que cada política que el gobierno quería hacer con respecto al sector agropecuario lo tenía que consultar con esta comisión, que en teoría demoraba un poco el trámite, pero que en teoría también se aseguraría un cierto consenso a la hora de implementar las medidas, ¿no? Bueno, esto funcionó, la mayoría de las organizaciones, creo que salvo Carvap, aceptaron, siempre y cuando el contexto institucional fuera favorable, porque en esta primera instancia del gobierno peronista, las organizaciones agrarias tenían mucho temor, porque estaba la sociedad muy movilizada, estaban los montoneros, la JP, y el temor era otro, ¿no? Entonces, pero cuando muere Perón, a mediados del 74, después renuncia Helbert, el proyecto queda como trunco, y ahí se ve una ofensiva furibunda. En realidad la ofensiva empieza cuando el diario La Nación publica el anteproyecto de ley agraria, que es un anteproyecto muy muy interesante porque no era una reforma agraria como se lo quería hacer ver, pero suponía ciertos cambios en la lógica de la propiedad agropecuaria, que varias cuestiones se tergiversaron, pero que ayudaba a una visión más integral y a pensar a la tierra como de carácter social, ¿no? Que era la idea de Helbert y de Ghiberti también. Entonces, el proyecto contemplaba que iba a haber explotaciones agrícolas comunitarias, pero para las entidades que tuvieran antecedentes en ese tipo de prácticas y se difundían maliciosamente que iba a ser obligatoriamente comunitaria. También establecía la expropiación de predios abandonados y eso se vendía como que iba a ser una amenaza total a la propiedad privada. Y también había una norma de reorganización parcelaria muy interesante que suponía expropiar y luego redistribuir para que cada uno tuviera una unidad económica de producción, que era lo óptimo para producir eficientemente, ¿no? Y eso también se tergiversó en los medios sobre todo el diario La Nación lanzó una ofensiva furibunda, como que iba a haber una expropiación generalizada. Eso fue durante el final del gobierno peronista, cada vez más. Luego de la renuncia de Helbert viene Celestino Rodrigo, que hizo una política de shock tremenda, ahí ya empieza otra etapa dentro del gobierno que ya no quedaba nada del proyecto inicial, y en los últimos, en agosto de 1975 se conformó la APG, que hizo lockouts patronales, bueno, todas esas cosas que nosotros ya conocemos por el conflicto con el campo, y esto terminó, ¿no?, en el golpe de Estado del 76, que tuvo un apoyo de la sociedad, aunque sea implícito, que no debería desmerecerse, ¿no? Luego de un caos sembrado durante, más allá de varias cuestiones como la violencia, que era otro momento histórico, ¿no? Muy diferente. Pero la problemática de este gobierno peronista es que se mezclan muchas cuestiones muy fuertes y que hay que intentar separarlas analíticamente para el análisis. Pero me parece que deja muchas lecciones interesantes para pensar la actualidad.
Bueno, hasta acá llega la presentación. Les agradezco mucho y quedo abierta a preguntas. Dejo de compartir, a ver. Muchas gracias, Ceci. Guille, que tenés sí. Ahí la pregunta. Ahí estamos. Parece mentira en tan poco tiempo que haya pasado todo lo que nos cuenta Ceci. Sí, pasó, sí, ¿no? Sí. La verdad que sí. Bueno, a ver, todavía no tenemos consultas. A ver, aquí. Ahí, sí. Pablo está pidiendo. Adelante, Pablo, te escuchamos. Hola, buenas noches. Gracias por la charla. Y te quería consultar, Ceci, le estuve leyendo, no pude terminarlo porque es muy pesado para leer O'Donnell. Noté que en algunos párrafos él hacía mención a que existía en el ámbito del campo, de la oligarquía terrateniente, como una especie de capacidad productiva que no se utilizaba al 100%, lo estoy asimilando a lo que se dice en términos industriales, ¿no? Que había como una capacidad ociosa, que eso hubiera implicado un uso un poco más intensivo de la potencialidad productiva del campo. Y según entendí, el poder oligárquico terrateniente nunca estuvo dispuesto a intensificar esa productividad para tener un mayor saldo productivo, que me imagino hubiera implicado una mayor capacidad exportable, una baja del precio interno y una mayor disponibilidad de alimentos para el mercado interno. ¿Es correcto? Sí, es correcto. De hecho, algo que me olvidé de comentar es que el tercer gobierno peronista había un impuesto que se llamaba la renta normal potencial de la tierra, que implicaba que el impuesto no era sobre la producción, sino sobre la producción potencial, o sea, lo que esa tierra rendiría. Y eso haría, de ser aprobado, finalmente, porque había que hacer una reorganización parcelaria, estudiar el uso del suelo, era muy complejo de implementar, pero iba en ese sentido de que no usen la tierra como un artilugio para dejar de producir cuando no es conveniente. Gracias. No sé si respondo tu pregunta. Sí, sí, sí. O si alguien gracias. Quiere agregar algo más. ¿Sí? A mí me gustaría, con esta idea de poder traer un poco parte de esta historia al presente, hay todo un movimiento que encabezan hoy los trabajadores de la economía popular, que tiene que ver con poner el foco también en esta idea del trabajo comunitario, el acceso a la tierra, ¿sí?, para los pequeños productores. Y entiendo que en esta estrategia que se armó durante los años 70 de sentar a todas las organizaciones, ¿no?, para discutir este proyecto, también estaban las pequeñas organizaciones, ¿no?, como las ligas agrarias, esas expresiones que después fueron muy perseguidas. Hoy, ¿cómo podríamos pensar, de qué manera? Porque estos sectores lo ponen sobre la mesa, ¿no? Y uno lo escucha a Grabois hablando de la reforma agraria, que parece como... En ese momento por ahí no era algo tan loco plantearlo, ¿no? Por toda la transformación política que había en el país y que había en la región y a nivel internacional. Hoy, digamos, pensar en la reforma agraria quizás es algo, más complejo, pero a mí me parece genial que se ponga sobre la mesa esa discusión, que por lo menos esboce, ¿no?, esta necesidad, que es concreta, que es bien concreta. ¿Cómo te parece que pensando en las formas de articulación de los actores y pensando en esta ofensiva de los sectores dominantes, ¿no?
A mí lo que me Si parece la es, ves, si la ves y cómo la ves. yo la veo muy compleja, pero veo que si se hace no hay otra forma que con todos los sectores sentados a la mesa. O sea, si se hace el Consejo Económico y Social, por ejemplo, deberían estar sentados absolutamente o considerados todos los sectores. No debería quedar nadie afuera, porque sí, porque si no después pasan estos temas, que no es representativo. Pero es extremadamente complejo. Lo que pasa es que si no están, no tiene, es como que deja de tener un poco sentido, y quien uno pensaría que necesitaría estar menos, más representado porque tiene menos capacidad de lobby, no lo está. Entonces, porque el problema es que los que se suele llamar son los que aparte tienen el lobby por detrás, que es lo que yo decía que planteaba Giverti, ¿no? Que los se sientan en la mesa de negociación y dicen sí, y después hacen su juego para sus propios intereses, ¿no? Y tienen la capacidad de hacerlo. A mi entender, deberían estar sentados absolutamente todos, empezando por los más débiles. Una pequeña intervención. Fíjense que en ese momento es la primera vez que en Argentina se puede hablar de una reforma agraria desde el Estado. En la etapa de la colonización, muy pocas provincias tuvieron una distribución de la tierra. Podemos pensar en ese sentido áreas de Entre Ríos y de Santa Fe, que es donde más aguantó la economía de la chacra mixta y demás. En el resto fueron latifundios. Cuando se habla en Argentina de reforma agraria, se está atentando, más allá de cómo se plantee, de lo beneficioso que sea en términos sociales y económicos, de toda la racionalidad del caso, se está atentando contra los intereses de esos sectores. Esa es la complejidad del tema. Y fíjense que recién en el año 73 hubo posibilidades de plantear esa cuestión y establecer un proyecto y un programa para llevarlo adelante que tenía el respaldo de absolutamente todos los sectores de la alianza defensiva, como dirían, como aprendimos ahí en esto que mostraba Ceci. Pero sobre todo, la CGT había hecho en el año 72 un congreso de respaldo a la reforma agraria. Esas condiciones no solo hoy no están, sino que estamos años luz de tenerlas para que pueda llegar a ser un planteo con respaldo social y con defensores, digamos, que no es solamente la mesa. La mesa muestra la cosa desde arriba, qué es lo que está pasando en términos de participación social para lograrlo. Deberíamos todos estar respaldando los reclamos de la UTT y de los sectores que lo encabezan y estar dispuestos a defenderlos en la discusión política pública abierta. Ahora, esto llama enseguida a que los sectores dominantes, con el diario La Nación, todos sus medios y la embajada, se pongan de punta 2 segundos después. Entonces, creo que la historia sirve para aprender este tipo de lecciones. La reforma agraria, como cuenta Ceci, no era una colectivización masiva. Sin embargo, empezó a mostrarse como eso. Fíjense que si hoy que no hay ninguna reforma marchando de envergadura, hay versiones que dicen que volvió el comunismo a la Argentina, imaginémonos la situación de plantear la reforma. No quiero más tiempo, sé que hay más preguntas, pero y no sé si alguien más quiere intervenir. Perdón, ¿eh? No, perfecto. Mira, yo acá tengo unas preguntas en el chat y después le vamos a dar la palabra a Pablo, que había levantado la mano. Elida dice: estaba justamente pensando en la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, que piden siempre por el acceso a la tierra. Hay mucha asimetría, dice después, entre los grandes productores y los pequeños de la economía popular. Y Daniel Ginelli dice, pregunta Cecilia: ¿cuáles son las características de la industrialización posteriores a Frondizi? ¿Y cuál la política industrial del tercer peronismo? Bueno, en términos muy, muy generales, con Frondizi y desde Frondizi hasta el 73, está más afianzado en el capital extranjero y en la industria pesada, ¿sí? Básicamente, química, petroquímica, automotriz, etc. Con el tercer peronismo, o sea, eso no hubo grandes cambios, salvo con Onganía, que dijimos que dejan afuera por primera vez al sector agropecuario.
que es un cambio que no es menor, de la alianza fuerte de clases. Con Ferrer en el año 70 ya empieza a haber un cierto sesgo más nacionalista nuevamente, hasta que en el 73 con Helbert lo que se busca es continuar el mismo tipo de industrialización, pero que la manija la intente tener más la burguesía nacional en detrimento del capital extranjero. Ahora, eso es muy complejo porque en términos estructurales, y es lo que varios le critican al gobierno peronista, el predominio económico lo tenía el capital extranjero y estaba anclado en los núcleos dinámicos de la industrialización. Entonces, si vos querés empujar una fracción, había subsidios, o sea, políticas industriales específicas, por ejemplo, no sé, para las exportaciones industriales, pero los que exportaban industria eran el capital extranjero, básicamente. Entonces ahí había ciertos problemas, a mi entender, que tiene que ver con el lugar estructural de cada fracción en el funcionamiento del modelo económico. Bien. Pablo, le habías levantado la mano, si estás por ahí, te escuchamos. Buenas tardes. Sí, bueno, quería un comentario ahí dentro de este debate en torno al acuerdo con el campo. Creo que uno de los ejes del pacto social fue el precio de la carne, digamos, se disminuyó el precio de la carne. Hubo congelamiento de precios, pero algunos precios creo que retrocedieron, y entre ellos era de la carne. Que así todo, con una acumulación tanto de capital político muy grande y de actores, porque las mismas organizaciones liberales iban en el proceso post-peronista, la UIA fue perdiendo peso y la CGT iba creciendo a medida que expresaba mejor un proyecto industrial. Incluso la rama de la industrial de la CGI, lo incorporar por un momento a la UIA. Con las organizaciones sociales, con el cambio de partidos políticos del 72, con una serie de leyes que, si sumamos los votos que también la UCR acompañó, representaban más del 80% del electorado, con acuerdo incluso en mesas sectoriales con la sociedad rural, no alcanzó todo ese capital político una vez muerto Perón y después una vez para que haya contrabando, agio, boicot, mercado negro, y que se reagruparan desde la cúpula y derrotaran ese proyecto y bueno, nos sumieran en 35 años de neoliberalismo. Entonces pensar cómo la relación de fuerza, de alianza, de tracción, para retomar un proyecto de desarrollo, de planificación y con los actores concretos, en esta idea de Gramsci, de que no puede haber cambio de estructura solamente con los sectores subalternos, sino que tiene que haber actores de núcleo del modelo de acumulación jugando, y bueno, esa búsqueda de actores, de acuerdo, y teniendo, bueno, la experiencia de 73. Sí. Lo del precio de la carne que decís vos es muy importante, porque parte esencial del pacto social era aumentar realmente el nivel de vida de las clases populares. O sea, porque si no, no tenía sentido. De hecho, para la CGT fue muy difícil, porque imagínense que para una central sindical aceptar un congelamiento de salarios que en este país es muy fuerte. Pero al tener tanto impacto y al bajar algunos precios de unos productos de la canasta popular, como es el precio de la carne, se garantizaba de todas formas un aumento del salario real, ¿no? Y también llama a la actualidad, como decir, bueno, parece imposible hacer algo, digo, no digo un congelamiento de precios, pero algo relativamente que se acerque un poquito a controlar los precios internos, ¿no? ¿Y cuáles serían las estrategias para controlar los precios internos? Tenemos también a Elsa, que levantó la mano. Elsa, te escuchamos. A ver. ¿Está Elsa? No la veo ahora. Bueno, te leo mientras una pregunta que tenemos en el chat.
Por un lado, Juan pregunta si podrías extenderte en el concepto de oligarquía diversificada que planteaste. Sí, este concepto lo usa Eduardo Basualdo en varios de sus artículos, y se refiere a esa fracción de la oligarquía que condujo al Estado desde sus inicios, desde el modelo agroexportador, pero que se fue diversificando, además de estar en el campo, se fue diversificando sus intereses hasta la industria también. Es como el capital concentrado más concentrado. Que en términos del texto este de O'Donnell, que habla que la gran burguesía siempre juega ganador, cuando el péndulo va para un lado o para el otro, el ciclo económico, sería de la gran burguesía O'Donnell está conformado por el capital extranjero más esta fracción interna local, ¿no? Que sería esta oligarquía diversificada. Sería la que tiene más cerca del control del Estado y una ganancia en todo momento, porque está en el núcleo de ambas cuestiones, la industria y el agro. Que rompe un poco esa dicotomía industria versus agro, ¿no? De varios análisis. Tenemos una pregunta también que nos deja Omar, que también tenía la mano levantada, pero bueno, voy a leer la pregunta y cualquier cosa él después nos dice si falta algo más. Dice, siempre se dice que una de nuestras falencias es la inexistencia de una burguesía nacional, como ocurrió en otros países, como Estados Unidos, por ejemplo. ¿Fue Helbert un genuino representante de esa burguesía? Si en su momento tuvo peso, ¿cómo pudo desaparecer de la forma en que desapareció? Es muy interesante la historia de Helbert y yo creo que si hay un representante es él, digamos, ¿no? O sea, la pregunta si la burguesía industrial existió o no es muy compleja. No sé si tiene respuesta porque como tal quedó trunco el proyecto, entonces es muy difícil verlo retrospectivamente, pero Helbert fue... Realmente si ustedes leen el proyecto que tenía es muy valioso y tenía en la cabeza esa cuestión de conducción de clase, ¿no? Me parece que en ese sentido es muy rescatable su figura. El tema es que después de eso vino la dictadura militar y barrió absolutamente con todo. En ese sentido, creo que en Helbert estaba el proyecto de formar lo que era la vieja idea de Perón, de que tenía que haber una fracción del capital con carácter nacional y con capacidad de generar esa revolución de las fuerzas productivas, diríamos, ¿no? Para decirlo en términos que no son fácilmente atribuibles, digamos, pero lo que tenían en la cabeza era eso, es decir, que fuera una fracción del empresariado nacional con distribución geográfica, con desconcentración de los recursos y demás, lo que comandara ese proceso. Eso se mantiene y para cuando en el 75-76 llega el golpe, había sectores que estaban ubicados en la frontera de lo que se podía hacer en un país como el nuestro. Muchos sectores de punta, mucha tecnología desarrollada, además de geoestratégicamente pensados, digamos, como la energía nuclear, todo lo que sabemos y que todavía resiste hoy con muchísimas capacidades. Ahora, no es un proyecto que pueda alcanzarse si no hay una noción en todas las fuerzas políticas de que eso debe continuar, no es algo que se hace en tan poco tiempo. Y está claro que se necesita el respaldo político, digamos. Esto duró mientras vivió Perón. Y después fue hackeado por derecha y por izquierda, que esta es una parte que no alcanzamos a abordar, pero tanto la cuestión industrial como la cuestión agraria fue cuestionada también desde los sectores de izquierda como una reformita, digamos, lo que diríamos así. Entonces, creo que la complejidad pasa por el espectro político, que era lo que mencionaba Cecilia, de las posibilidades que determinados cambios se produzcan o no, sobre todo la explicación en la interrupción de los procesos, tiene que ver con eso, y quedó trunco, era un proyecto para muchísimo más largo plazo, y está claro que había enemigos externos e internos.
no funciona la teoría tampoco del imperialismo para explicar por qué no resistió eso. No. ¿Eh? Entonces, no sé, era para agregar también esta, un poquito a la respuesta. Sí, gracias Mari, porque el tema de la izquierda, o sea, en lo agrario en particular, pero en el pacto social también, el problema con la izquierda peronista empezó desde el principio del gobierno, y el problema de Helbar era que era saqueado por un lado y por el otro, entonces hacía, dificultaba aún más el panorama, ¿no? Tenemos una pregunta de Anaí, dice, en la actualidad también deberíamos avanzar en una planificación integral, como esto es algo complejo, ¿se podría empezar por algunas líneas políticas, por ejemplo el canal Magdalena? ¿Qué implicaría avanzar con eso? Sí, totalmente, yo creo que es central, y es central, ante todo, recuperar el rol del Estado, ¿no? De ese Estado fuerte que es capaz de pensar integralmente el proyecto. Digo, más allá después de los detalles, ¿no? Lo del canal Magdalena, totalmente de acuerdo. Habría que encararlo. Ahí hay, hay una cuestión que excede la discusión puntual sobre un canal. Lo que hay que hacer es recuperar la soberanía sobre toda la cuenca Paraguay, Paraná, Río de la Plata. Y eso tampoco se resuelve en la discusión de la cuenca misma, sino que Argentina tiene que ir rompiendo todos los mecanismos institucionales que generó el neoliberalismo en la década del 90, que es cuando empezó esto, para este caso puntual, pero así hay muchos otros, por ejemplo, saliéndose del tratado ese que involucra varios países, multilateral de la hidrovía, y recuperar la soberanía sobre todo el trazado de sus redes fluviales y marítimas. Eso no es difícil, es un decreto firmado por el presidente de dos líneas que dice muchas gracias por todo, vamos a salirnos de esto porque es un mecanismo de sujeción y vamos a empezar a recuperar todas las funciones que el Estado argentino nunca debió perder sobre las aguas que tiene. Y esto aparece ahora el problema de si Argentina tiene recursos, de si tiene la plata, de si lo sabe hacer. Argentina, desde que se creó como república, que se estructuró el Estado argentino, hasta el año 1990, se ocupó de todos sus ríos. ¿Qué es lo que pasa? Y ahora en el siglo XXI, ¿qué es lo que pasó en el medio? Pasó que hay intereses que quieren esos, ese sector estratégico para ellos. Entonces me parece que ahí hay una discusión que es muy interesante en estos tiempos y que no se le está dando la dimensión que tiene y las palabras necesarias. Entonces se habla de hidrovía, de dragar, de un canal, de otro canal, de si Montevideo, si Argentina, si qué cosa de Argentina, digamos. Y, si uno ve a los especialistas es bastante claro lo que está pasando, no es tan complicado. Pero bueno, es un problema de, por un lado, de conducción política, de decisiones políticas que se deben tomar y sostener, y está fallando eso, no entendemos bien por qué. Pablo Zuliani, tenés la mano levantada, ¿querías preguntar algo? Sí, volviendo al tema de Helbar y la burguesía industrial nacional, yo quería contar la experiencia. Yo entre el 80 y el 83 trabajé en un autopartista que era de Julio Bronner, que fue uno de los que con Helbar fundó la CGE, que se llamaba Wobron, no sé si sigue existiendo, estaba en Pacheco. Y bueno, en ese periodo, ya hacía unos años que había empezado el llamado proceso, se notó cómo fue decayendo la actividad y se fueron cayendo muchas industrias a las que proveía ese autopartista, ¿no? Era una fábrica de embragues para auto. Así se cayó IME, que fue Industrias Mecánicas del Estado, el rastrojero diésel, creo que fue Sanela también, que tuvo una caída muy importante, muchas fábricas de maquinaria vial, de maquinaria agrícola de Santa Fe, por ejemplo. En ese momento la empresa entró en convocatoria de acreedores, tuvimos suspensiones, y en los momentos esos tan difíciles financieramente, se recurría a solicitar adelantos a la Ford. O sea, la Ford, que era
seguía siendo una empresa muy importante de producción de autos, adelantaba los pagos, que eran a plazo, pero los anticipaban y obviamente hacían su especulación financiera porque descontaban una tasa de interés para que la empresa, para darle a la empresa para que pudiera tener un movimiento mínimo, ¿no? Quería contar esa experiencia, ¿no? Que debe haber sucedido en muchas empresas que formaban parte de esa burguesía, no la gran burguesía, sino la media, ¿no? La que se fue creando durante esa época y desde unos años antes. Claro. Gracias, Pablo. Vamos haciendo una del chat y luego le doy la palabra a las personas que tienen levantadas la mano. Marcelo Ajuria dice, para Cecilia y Marisa, ¿en qué situación les parece que nos encontramos hoy en relación a poder desarrollar un camino de reindustrialización nacional? Yo creo que, a ver, el problema es, como decíamos en la primera clase, que cada escalón que se cae es más difícil de volverlo a subir, ¿no? Entonces estamos en una situación que es muy complicada, no le vamos a negar. Ahora, lo que falta en primera instancia es el proyecto, me parece. Digo, porque sin proyecto no va a suceder solo esto. No lo veo imposible y lo veo como la forma, si queremos ser un país de ingreso medio, con un sector medio, con trabajadores bien remunerados y un consumo interno aceptable. Digo, como modelo de desarrollo, ¿no? No sé, Marisa, ¿cuál es tu opinión? Sí, yo creo que el principal factor que en este momento se interpone para recuperar, porque cualquier pequeño avance que se haga en ese sentido ya está, digamos, pone a la economía en el camino de recuperar, imaginemos un sector, dos sectores, tres sectores, y así yo puedo tener una idea de progresión hacia algún lugar. El tema es que yo no escucho hablar de eso a la dirigencia ni a los funcionarios ni al presidente, y escucho hablar demasiado de exportación, de exportadores, y se reúnen con esos sectores y se le pregunta a esos sectores si le parece bien lo que estamos haciendo, y cuando se habla de industria, el que tiene la situación preferencial en las mesas de conversación es Paolo Roca, no es el dueño de Wobron. No es, digo, pensemos si hay infinidad de pymes. Las pymes son el 70% de las empresas, no, el 90% de las empresas, el 70% del empleo. Hay que ver después el impacto de la pandemia y demás, pero lo que digo, en términos de sujetos económicos, ahí está pasando buena parte de la generación del empleo y de los bienes industriales que se producen para el mercado interno. Ese sector está tremendamente descuidado respecto de lo que puede ser un programa. Y esto no quiere decir olvidarse de la exportación, sino tener en la cabeza que un sector que se está alentando hoy para producir para el mercado interno, dentro de 10 años puede exportar. Eso es lo que está faltando en una situación complicada, en medio de una pandemia, no sé, puede haber muchos atenuantes, pero digo, no está, si no estamos viendo que eso forme parte de los objetivos económicos del gobierno, difícilmente vaya a pasar, porque por obra del Espíritu Santo no pasa nada. Perdónenme. Está clarísimo. Antes de darle la palabra a Mabel, voy a enganchar con otra pregunta de Marcelo Ajuria, porque tiene que ver con la actualidad, así seguimos con este tema. Dice, ¿hay actores nacionales, además del Estado, que podrían sostener un proceso de reindustrialización soberana? No entiendo bien la pregunta, ¿se refiere a si hay una burguesía que lo sostenga? Eso, bueno, o cuáles serían. Sí, algo así, esa es la idea, sí. Sí, o sea, yo lo veo, volvemos a la pregunta anterior, lo veo posible dentro de un hipotético caso, lo que faltaría es que el Estado lo sostenga y lo impulse. Exacto. Como modelo de desarrollo, ¿no? Uh-huh, más claro, sistemáticamente, sí. Más que liberado al tuntum, a las fuerzas del mercado, lo que dé. Sí, hay infinidad de herramientas, las herramientas están, se pueden poner otra vez en juego, hay, como se ha hecho en tantos momentos, leyes de compra nacional, leyes de compra BIME, leyes de
protección de sectores, se define a qué sectores y se hace una discriminación positiva con tributos, con subsidios, con lo que fuere, y eso comienza a andar. Ahora, que haya actores, es decir, que haya empresas nacionales, no quiere decir que haya una burguesía nacional. Creo que esa es una carrera que reditúa poco, y entonces se tiende, cualquier empresario que más o menos crece, es difícil que siga con la camiseta puesta. Digo, cuando Schwarzer, Ferrer se preguntaban, bueno, ¿qué es un empresario nacional? Es aquel empresario, por tanto, que tiene medios de producción, que es capaz de ponerlos al servicio del país en el que está, con el que está identificado. Yo diría, una parte importante de la burguesía argentina tiene puesta otra camiseta, o ninguna. Y entonces, para que se la pongan, tiene que haber incentivos a eso. Y eso es un cálculo racional, digamos, de, bueno, ¿dónde están los beneficios? Acá una reforma financiera es crucial para dar lugar a una política industrial, de lo contrario es imposible, porque ese sistema está atado para que buena parte de las transferencias se terminen acaparadas por el sector financiero, no por la producción, a pesar de todo lo que intenta hacer, digamos, pero los pequeños emparches no impiden lo que la norma de fondo está permitiendo, y la ley de identidades financieras es la de la dictadura. Sí, también me parece que hay un problema cultural muy fuerte que está fomentado desde los medios de comunicación y todo, pero que en algún punto impacta, ¿no?, en la sociedad y en la clase empresaria también, que es la cultura de la fuga, la cultura de que este país no sirve para nada, la cultura de no cuidar y no pensar en una estrategia que sea sostenible, ¿no? Para mí hay algo de eso también dando vuelta, que está totalmente fogoneado, bueno, se vio esta semana con el tema de educación, que es otro tema, pero que es parte de lo mismo, es decir, confrontemos por, no sé por qué, pero con un cálculo más político, pero que atenta contra una idea de unidad, ¿no? Y me parece que en el término de la burguesía nacional eso afecta también, porque tiene que haber como una concepción de pertenencia que está muy lejos de existir, me parece, en estas épocas. Más allá de lo económico, que es otro tema también, que como decía Marisa, tiene que cerrar el cálculo y tiene que fomentarse lo productivo por sobre lo financiero. Mabel, ahora sí, te escuchamos. Bueno, no, esto me... Mil reflexiones se me disparan. Quería volver al tema de las vías navegables argentinas. Yo tengo muchas críticas con esta gestión de gobierno que voté y que voy a bancar. Pero me parece que estamos como simplificando la crítica. ¿Por qué digo? El contrato con la empresa Hidrovía, en épocas de Cristina, cuando teníamos un contexto regional favorable, que me parece que nos estamos, por eso me sonó que cuando Marisa dice salgámonos de ese acuerdo, cuando yo creo que pensar en términos regionales es como algo indispensable hoy, que quizá, digamos, la soberanía se podía construir en otras décadas atrás, más desde el país, pero me parece que no alcanza, que hay que construir regionalmente soberanía. Yo digo, en época de Cristina, que, o sea, siempre sentimos que se plantó mucho más frente a las corporaciones y que se hizo más por la soberanía, sin embargo, ese contrato, se le dio una prórroga y no se salió de ese acuerdo. Entonces, me parece que no es para nada sencillo. O sea, estas cosas que proponemos, a las que yo adhiero fervientemente, tienen una complejidad política muy profunda. Esto que decían de las clases. O sea, estamos en un momento donde están, no sé si será exagerado, pero no creo que tanto, de intento de golpe blando, de desestabilización muy potente,
Entonces, yo digo, bueno, votamos a Alberto porque no, Cristina no iba a poder gobernar. O sea, esta profundización que imprescindible y que nosotros queremos, evidentemente no, Cristina tuvo como estadista que es la visión de que no iba a poder ser en este momento histórico de la región y del planeta. Y a eso, sobre eso, la pandemia. Entonces yo digo, estamos mirando este contexto político y, o sea, todas estas posibilidades son tales, yo me lo pregunto, digamos, quiero ser positiva, pero realmente me cuesta, veo, estamos en un momento de extrema gravedad. Eso quería compartir. Ah, sí, yo coincido totalmente. El problema es que estando a la defensiva ya sabemos cómo termina la historia. Ese me parece el mayor problema con. Es cierto lo que vos decís, yo también estoy muy preocupada. Pero si solamente se cede para que no haya un conflicto, ¿qué logramos cambiar? ¿Cuál es el objetivo del gobierno? ¿Qué es lo que se logra cambiar realmente, ¿no? Entonces ahí entra un poco en contradicción, porque votamos algo para que nada cambie, en definitiva. Digo, estoy exagerando, pero ¿cómo se gobierna, digo, con estos niveles de confrontación? No tengo la respuesta, ¿eh? Tengo las mismas inquietudes que vos, pero no sé, es como muy complicado. Pero la defensiva seguro que no, que no es la solución. Tenemos todas las de perder. Yo creo que hay acá una cuestión encubierta, que es la idea de que formando parte de ese tratado somos latinoamericanistas. Y lo que hace ese tratado es atar de pies y manos a cada uno de los estados y los réditos se los lleva, en este caso, desde hace 25 años, una empresa belga. Y con Brasil estando como está hoy y con Uruguay, cómo está, y bueno, y así de seguido, creo que hay que evaluar en cada momento qué es lo que conviene a los intereses nacionales, porque si no, en función de un regionalismo perjudicial, yo estoy de acuerdo, pero bueno, hoy uno de los principales problemas que tenemos es que todo el comercio exterior de Argentina pasa por Montevideo y paga peaje en Montevideo. Entonces, digo, no, no estoy en contra de eso y no es identificar el problema en los vecinos, sino que para defenderlos, si no podemos nosotros con nuestra propia alma, mucho menos vamos a poder defender. Pero me parece que en muchos sentidos la deriva en la que entró la región en estos últimos años hace que la cuestión regional juegue en contra y no a favor. Entonces ahí hay cosas que discutir en términos políticos, de qué es lo que está poniendo Argentina y qué es lo que pierde en ese acuerdo. Porque acordar por acordar nomás es lo que nos lleva a los grandes problemas. Yo tal vez lo que tendría para rescatar y ubicar en términos históricos esta discusión sobre Gelvar es lo interesante que fue llamar a un acuerdo, un pacto social, pero con el pliego de condiciones, con un proyecto clarísimo, con un programa de reformas para cada uno de los sectores, que abarcaba el agro, la industria, el petróleo, bueno, y así de seguido, porque ahora no me voy a acordar, pero eran las 20 leyes. Sector Bueno, entonces, financiero, todo. el sector financiero, todo. Entonces venían a la mesa, le mostraban y decían, ¿usted firma o no firma? Si firma va a estar de este lado, si no firma va a estar del otro lado y aténgase a las consecuencias. Acá estamos en esto de, bueno, no tenemos que pelearnos, no tenemos que, y hasta los que defendemos no sabemos qué es lo que estamos defendiendo finalmente, por la poca claridad de hacia dónde va esta política. Porque la verdad es que si formar parte de una cosa latinoamericana implica que nosotros vamos a seguir perdiendo condiciones de vida, perdiendo recursos fiscales, perdiendo soberanía, y así, en la misma progresión, y yo me plantearía si eso tiene sentido. Tenemos otra pregunta de Daniel Chinelli que dice,
¿cómo impactó la crisis del petróleo en el fracaso del plan Helberg? Yo, mi opinión es que no es determinante, lo determinante es la cuestión política, producto de la muerte de Perón, y el cambio dentro de la alianza gobernante, pero sí es cierto que impactó muy fuerte porque había un congelamiento de precios, como había dicho, y los insumos importados aumentaban en dólares. Entonces, ahí había un problema de desajuste, que se empiezan a hacer reajustes cada un tiempo, o sea, se volvían a juntar e iban reajustando los precios, precio por precio, o sea, una situación muy compleja porque estaba prohibido aumentar y había que analizar caso por caso, lo cual era bastante engorroso, pero producía como presiones inflacionarias, ¿no? Entonces, tuvo efectos fuertes. Pero insisto, no es algo que determinó, a mi entender, el fracaso, sino que el cambio de la alianza gobernante y decir esto no va para más, viene otro proyecto totalmente contrapuesto, que es lo que expresó. O sea, primero viene Gómez Morales, no, pero digo, este proyecto totalmente contrapuesto es el que se expresó en el Rodrigazo de 1975. Y ese aumento de dólares que se generó a partir de los precios del petróleo, terminó presionando muy fuertemente a los gobiernos de América Latina para contraer deuda, porque había dinero en el mundo que se vio que era un negocio lo de enchufarles al estilo, bueno, estos últimos años, ¿no? Y creo que ahí generó todavía una incidencia en la disputa interna, esa situación económica como un poco dislocada, digamos. En ese sentido creo que pudo haber una injerencia. Junto tres comentarios sobre la actualidad. Lidia dice, el Pepe Mujica habla en la actualidad de la necesidad de la cogestión entre el Estado y las empresas privadas nacionales. Daniel hablaba de que hoy no hay política industrial. Y Lidia dice, la industria farmacéutica está siendo un ejemplo de inversión industrial. Y Pablo dice, es como que volvemos a lo que hablamos la semana pasada, la explotación de los recursos naturales, hidrocarburos, minería, agrocultivos, orientados a la explotación primaria y sin bajar además el costo ambiental que conocemos. Anaí agrega, los trabajadores organizados en empresas podrían impulsar un proyecto transformador que en general se piensa a cargo de la burguesía nacional. Sí, en eso yo quiero decirles que estando vinculada a ámbitos de pymes y trabajadores y demás, hay muchas propuestas de distintos agrupamientos, porque sabemos que dentro del sindicalismo, bueno, las distintas centrales, en los movimientos sociales, están, bueno, o vinculados a la iglesia, o más vinculados a determinadas fuerzas políticas y demás, pero en casi todos hay propuestas que son muy interesantes. Uno es el manifiesto por la soberanía y la producción, después la alianza por el trabajo y la producción, bueno, todos más o menos en el mismo sentido, fueron proyectos que se levantaron cuando llegó Alberto, porque había una especie de, bueno, acercar propuestas, son multisectoriales, la verdad es un trabajo muy interesante. El problema es cómo conseguir ser interlocutores de bueno, quienes toman decisiones en este momento. Yo creo que que se ha conseguido que formen parte de las mesas de discusión, pero no de manera, no con la enjundia que nos gustaría. Y esto puede hablar de las relaciones de fuerza, pero una cosa muy interesante que decía Helberg, que era un luchador, si uno mira la vida de él como empresario desde el interior, piensen que él empieza en Catamarca, y después termina siendo el ministro de Economía de Perón, él discute mucho con Perón sobre qué hacer, porque Perón pensaba peronizar la UIA y arreglárselas con la UIA en un principio. Y Helberg dice de ninguna manera, porque esos no son agentes nacionales. Esto que después terminó diciendo Perón,
en la unión industrial no hay ni unión ni industria ni argentino. Tenía que ver un poco con esto. Ahora, lo que siempre tuvo claro Gelbar, y me parece que su vida es un exponente de esto, es que cuando las relaciones de fuerza no dan, hay que crearlas. Lo que está faltando es crearlas. Con ese lema se movió y consiguió lo que para mí fue una especie de proeza, digamos, en una época de tanta turbulencia, de tantas fracturas, y bueno, duró lo que duró. Estaba claro que eso sin el respaldo político del principal líder, y acá hay una clave de cómo funciona la sociedad argentina, por más que haya, puede haber organización social, pero si no recibe, si no tiene como contrapartida la interlocución con el líder, es muy difícil que avancen en términos de medidas de político, programas económicos, las reformas que se puedan proponer. Sí, en ese sentido, como decía, creo que Pablo, ¿no? Que me había olvidado de comentar en la exposición, es que una de las grandes cuestiones que se sucedieron durante el tercer peronismo es la fusión entre la CGE, o sea, la CGI y la UIA. La UIA dejó de existir por primera vez en la historia como tal, y se fusionó a la Confederación General de la Industria, ¿no? Eso fue un hecho histórico inédito. El problema es que después cambiaron las correlaciones de fuerza, y dentro de la SINA, que es lo que se llamó esta nueva entidad, los viejos industriales de la UIA empezaron a presionar por sus políticas conservadoras, ¿no? Y hacer su juego político ahí adentro, desde dentro de la CGE, ¿no? Pero fue un proceso muy interesante en el cual, por primera vez después de tantos años, parecía que el poder estaba a favor de la entidad creada por Gelbar y no de la histórica Unión Industrial Argentina. Justamente en relación a las pymes, Lidia nos decía, las pymes han sido y son las dinamizadoras de la industria nacional. Y agregaba, coincido con Mabel, los bloques regionales son muy importantes para enfrentarnos a los países poderosos o a otros bloques regionales. Bueno, este comentario ya lo puso antes de las aclaraciones que ustedes después hicieron, ¿no? Y Ana Laura dice, dentro de la oligarquía diversificada o conglomerados económicos se encuentran los medios masivos de comunicación, ¿verdad? Entonces, esto genera una complejización del proyecto de desarrollo económico nacional, ya que esos sectores de poder económico están asociados a los sistemas financieros internacionales. Yo creo que los medios de comunicación forman parte de lo que sería el bloque dominante, no sé si lo llamaría oligarquía diversificada, pero no importa, digo, son los que forman parte de los sectores que dominan la sociedad con intereses bien claros, que tienen una injerencia muy fuerte, lo cual sí es un problema. Sobre todo los grandes medios, ¿no? Que ya sabemos qué rol tienen históricamente y a qué intereses responden. Le vamos a dar la palabra ahora a Juan Iturrioz. ¿Estás por ahí, Juan? En realidad me eximo de hablar porque quería decir lo mismo que dijo Marisa. Entonces, me eximo de hablar. En todo caso, reafirmo esta idea de no analizar correlaciones de fuerza estáticas como una foto. Las correlaciones de fuerza siempre se dan de manera dinámica. Históricamente la gran discusión siempre ha sido dentro del movimiento popular. No tenemos, y eso no hace que nos vayamos afuera del movimiento popular o nos vayamos, si ustedes quieren reafirmar el término, afuera del proyecto que en este momento tiene de presidente Fernández y de vice Cristina. Estar adentro no significa tensionar, siempre fue así, ¿no? Cuando Cecilia comentaba, por ejemplo, que le agradezco, aparte lo de la oligarquía diversificada, que lo has explicado también, porque en la década del 70, y bueno, y para esto son estos cursos también, ¿no? Porque
del análisis de la estructura económica también salen los bloques y también sale la idea de la correlación de fuerza. ¿Qué decíamos nosotros en la década del 70? Analizábamos la industria y el sector agrícola, especialmente el ganadero que estaba en baja. Y entonces decíamos, la oligarquía ya está vencida. Recién en la década de los 80, casi de los 90, Basualdo, empezó el primero que leí de la oligarquía diversificada, que era una oligarquía que no era la que nosotros pensábamos, sino que se había metido en bancos, financieras, industrias de alimentos. Entonces, para esto es muy importante que los cuadros políticos entiendan para qué sirven estos cursos. Estos cursos sirven para saber con el enemigo que nos enfrentamos. En la década del 70 nos equivocamos. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, y cuando venga Moca, que estuvo sentado en esa mesa, le vamos a repreguntar por si mi memoria no me falla, en las reuniones de juventudes políticas estuvimos por la reforma agraria, estaban los radicales, estaban peronistas, comunistas, socialistas, todas las juventudes políticas de la década del 70 estábamos por el proceso de reforma agraria. Eso permitía, por supuesto, entonces, a Ciberti proponer la renta potencial de la tierra y que fue una discusión normal. Por eso me parece que la correlación de fuerza es muy importante, la tensión adentro del movimiento nacional y popular, que no tiene que ser desmembramiento, que no nos tenemos que dejar provocar cuando nos dicen fuego amigo, porque las críticas por la derecha no, pero las críticas cuando vienen de otro lado somos fuego amigo. Entonces, no dejarse provocar, profundizar el debate y armar organización que pueda, como bien explicó Marisa, no, y como bien fue la vida de Helbar, y recomiendo el libro de Fidel sobre Helbar también, fue la voluntad de la construcción de un proyecto político. Y al final hablé de más, pero discúlpenme, gracias. No, clarísimo, clarísimo. Suscribo totalmente a tus palabras. Bueno, sigo entonces con la lectura desde el chat. Lidia dice, los poderosos van a tratar de que solo nos dediquemos a exportar commodities, tenemos que lograr bloques con otros países de América Latina para desarrollar otros nichos que agreguen valor a lo que se exporte o al mercado interno. Comparto con Marisa en la necesidad de una reforma impositiva. Y Marcelo dice, de acuerdo con el criterio regional integral, pero este acuerdo le da la soberanía a las transnacionales y subsidiarias, a las oligarquías y payas locales. La correlación de fuerza es complicada para el desarrollo del proyecto nacional, pero creo que al menos siempre deberían procurarse pequeños pasos para avanzar. Coincido con las reflexiones en cuanto en que a la defensiva no es posible avanzar, ya que la ofensiva agresiva y por momentos destituyente ha sido y es constante desde la asunción hasta hoy con la pandemia. Bueno, y Pablo Zuliani agrega lo que ya hemos mencionado, varias veces en estos encuentros, el conflicto es parte de la vida política, ¿no? Hasta aquí los comentarios, así que les devuelvo la palabra a ustedes. Y esa última reflexión me parece muy interesante porque me parece que es lo que sintetiza, ¿no? Tratar de, porque todo el tiempo se intenta, este intento de conciliación permanente, lo que esconde es la negación del conflicto y hay que asumir que el conflicto es inherente y más si se pretende algún tipo de cambio estructural a favor de los que menos tienen, va a ser más inherente todavía y hay que aceptarlo y hay que tenerlo muy presente, que es parte constitutiva de la política. Sí, parte constitutiva de la política, por supuesto, pero también es la herramienta de cambio de las sociedades. Si no, es avanzar en el statu quo, y eso es que quienes son favorecidos sigan siendo los favorecidos, y quienes se perjudican sigan siendo los perjudicados, digamos. Si uno quiere cambiar eso, necesariamente
se tiene que enfrentar y tiene que estar preparado y prepararse y preparar a la sociedad para enfrentar el conflicto. Por eso digo, en este tiempo que nos toca, por supuesto que el gobierno que tenemos es una alianza que está tensionada porque tiene en el propio seno el conflicto este, y además las características de Alberto como líder son bastante como menos definidas que los tipos de liderazgos que ha necesitado siempre el peronismo para poder funcionar, digamos, si no es muy difícil la organización política de un movimiento así. Entonces esa es la marca de este tiempo. Yo insisto en esto de que cada instancia que tenemos de participación, del tipo que fuere, pero pensando siempre en la participación electoral para continuar siendo democráticos en la medida en que este sistema nos está permitiendo, hay que pensar que hay que sumar fuerzas que puedan actuar después como defensoras del campo popular. Mientras hagamos eso, tenemos que estar tranquilos, que hemos defendido la conciencia, los principios, y en la medida en que nos ha sido posible, hemos estado siempre en el mismo lugar y peleando por las mismas cosas. Así que me parece que es lo que sale de todo este debate donde todos tenemos tantas preguntas y quisiéramos encontrar las respuestas. Bueno, esta es nuestra historia y este es nuestro presente, digamos. Esperemos que el futuro sea un poco una superación de estos dos momentos. No sé si alguien más quiere hablar, si no vamos cerrando este encuentro. Estaba Pablo Zuliani, ¿no? Levantando la mano, me parece. Sí, me parece que tenemos... Quizás no todos, pero quizás nos tenemos que despegar del concepto de la asimilación de conflicto con lucha violenta, ¿no? El conflicto es debate, es discusión, es enojo, y la parte más competitiva del conflicto se muestra cada 4 años o cada 2 años cuando uno va a votar. Pero esa discusión es parte de la dinámica de la que creo que hablaba Juan, o no sé quién, ¿no? Es algo permanente, no, es imposible tener las aguas quietas todo el tiempo, ni siquiera durante mucho tiempo, ¿no? Si no, nos quedamos con la paz de los cementerios y ya sabemos que eso no le sirve a nadie. Tal cual, es así. Sí, me parece, no agregaría nada más al comentario. Teníamos la mano levantada también el otro Pablo. Ay, se me escapó tu apellido. Pablo. Feipeller. Sí, Feipeller. Ahí está. Pablito. ¿Estás ahí? Sí. Ahí estoy. Por ahí retomar que aparecía en el contacto y haciendo este vínculo con este proyecto de desarrollo del 73. Y por ahí con pensando en el futuro también esto que planteaba Marisa, me parece que es fundamental tener siempre claro y dar una batalla en cuanto al rol del Estado, además de la burguesía nacional, en tanto posibilidad de burguesía nacional incluso, porque tenemos varias batallas por delante. En el 73, por ejemplo, estaba el proyecto de la Corporación de Empresas Estatales como una de las empresas más grandes de Occidente, juntando YPF, juntando todas las empresas estatales, la diversificación energética, Yaciretá, incluso con fondo de otros sectores energéticos. Y bueno, en esta reestructuración de los 90, en este retroceso, en esta idea del Estado subsidiario o suplente que nos instalaron, que nos dicen para qué va a sacar barro o arena un Estado en el río Paraná, minimizan el debate. Lo mismo, bueno, ahora en 2 años se vencen las concesiones de las hidroeléctricas de Neuquén, de todo el Comahue, y es un debate también que tenemos que dar, si queremos que sigan reconcesionarlas, ¿para qué queremos administrar una hidroeléctrica? Nos pueden decir, lo mismo con gas del Estado, dentro de 6 años creo que vencen las concesiones. Dar el debate rol del Estado, porque por ejemplo estamos en medio de una transición energética
y con la capacidad de compra del Estado podemos impulsar desarrollos industriales. Cuando haya que cambiar los medidores, por ejemplo, a medidores, si llega a avanzar la generación distribuida, no lo podemos hacer con empresas nacionales. Hasta con la TDA se buscó impulsar agua hacia atrás, o agua hacia abajo o arriba, proceso de industrialización a partir del poder de compra del Estado. Entonces, para ir recuperar, hay que controlar los sectores, sino que puede, teniendo un rol de Estado empresario, tener muchas externalidades que favorezcan al sector privado, no pensarlo como contradicción necesariamente. Eso por ahí. Sí, total, yo estoy totalmente de acuerdo, suscribo 100% a lo que mencionas. El problema es que este Estado quedó bastante devastado después de muchos años, bueno, y después de los 4 años de macrismo, ni hablar, pero con lo cual es bastante complejo, me parece, pero es un desafío que es imprescindible, porque sin un Estado fuerte no hay, o sea, todo lo demás no hay por dónde empezar a hablar, es fundamental. Sí. Tenemos acá, a ver. Tenemos un comentario más de Carlos. Dice, estos parecen tiempos en donde el conflicto se da con quienes no dan la cara. Es imposible por ahora debatir con fantasmas que hoy dicen una cosa y mañana otra con una total impunidad. Demostrando el poder que tienen. La globalización parece que no existiera, ¿no? Un interlocutor posible. Bueno, y luego varios mensajes de agradecimientos. Dice Anaí, gracias a las compañeras Cecilia y Marisa, mujeres con pensamiento y garra. Suscribo. Bueno. Sí, ahí creo que hay que tener también algo de serenidad como para discriminar como la paja del trigo, digamos. Hay mucho ruido y pocas nueces, no nos comamos la imagen, sino miremos bien. Creo que si... a pesar de que los medios vienen funcionando de esta misma manera desde hace mucho tiempo, pero no siempre ganaron las elecciones, quiere decir que hay otro mundo, que hay otra forma de vivir, de defender la convivencia, que estas cosas que estamos viendo tan preocupantes, estos medios tan poderosos, no hablan de nosotros, hablan de ellos. Y eso me parece que hay que poder militarlo, hay que poder explicarlo, hay que poder desarmar esos mecanismos como cada uno pueda. Y a no enojarse, a no angustiarse, a no amargarse la vida. El que se enoja pierde. A no irse tampoco. Por ahí replegarse un poquito para preservarse pensando que hay que seguir. Así que... me parecen muy valiosos estos encuentros nuestros, esta posibilidad de conversar, de que quien quiera intervenir, intervenga, y irnos con esta sensación un poquito de que pensamos una vez más, un rato más, qué es lo que está pasando y cómo lo podemos aprender, digamos, cómo podemos agarrar esto que pasa. Así que... no, yo no más que agradecerle a Ceci por haber estado y habernos contado este capítulo de nuestra historia. Bueno, ya a los presentes, todos, todas por estar. Yo lo que les agradezco, que me encantó, es que hubo productos orales, y este intercambio, aunque sea por Zoom, me gustó más que se lean todas, me parece que es más participativo y que más como me gusta a mí los intercambios, ¿no? Que parecen más pseudo caro a cara a cara. Así que les agradezco, estuvo muy lindo el encuentro, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Cecilia, muchísimas gracias Marisa, aplaudimos por supuesto.
bueno, además de agradecer, quiero cerrar compartiendo la información sobre nuestro próximo encuentro el viernes que viene. Ahí estoy compartiendo la pantalla, espero que aparezca y que me aparezca a mí, así lo puedo leer correctamente. tenemos otra invitada mujer, estamos muy orgullosas, muy contentas de que tenemos nuestra paridad de género en este taller. Esperamos la semana que viene que participen para compartir la exposición de la doctora Noemí Brenta con esta charla que ha titulado El comienzo de la hegemonía neoliberal, dictadura y primer periodo democrático 1976-1989. Así que la seguimos, por supuesto, la semana que viene con todos y todas.